Texas place. Fold and let and hit me, raise it, baby, stay with me. Look an intuition, play the cards with space to start. And after he's been hooked, I'd play the one that's on his heart. I'll get him hot, show him what I've got. I'll get him hot, show him what I've got. Can't read mine, can't read mine. Oh, he can read my poker face. Recomiendo, y estamos en el Julio Restaurante, en este caso en el Hotel Intertower de la ciudad de Santa Fe, ubicado en calle San Jerónimo al 2800, en este caso en Julio Restaurante, vale recalcarlo, y en este caso además con una ocasión muy particular porque han cambiado la carta, han renovado la carta, y estamos con Mariano Costa, que es el chef, el encargado de la parte de todo lo que uno viene a comer en Julio Restaurante, y además en los salones, en los eventos, bueno, es la persona que tenemos aquí. ¿Cómo anda, Mariano? Muchas gracias por venir y bueno. Gracias por recibirnos, ¿eh? No, y además de la forma que nos recibiste. Sí. Te digo la verdad, si me había dicho que era así, me cuidaba desde el lunes y no comía más. No, lo pendiente que vos me habías dicho que, bueno, ya te había dicho que íbamos a largar la carta 9 y bueno, cumplí. Me gustaría, Mariano, que vayas contando, y vamos a ir mostrando imágenes también, qué platos tenemos acá para que la gente cuando venga los pueda pedir. Bien. Como siempre, la idea es tratar de utilizar ingredientes de la región y combinando productos que sean platos que sean nutrientes, obviamente que tenemos almidones, algo de vegetales, acompañado de su clásica carne y distintas salsas. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos un lomo con hongo de pinos, unas papas dominó y unos soufflé, unos budines de maíz. Tenemos unos tortellinis de carne con salsa de hongo también. Y acá uno de los platos que va a tener una combinación muy linda, que tiene una bondiola, que tiene salsa de maní, berenjenas ahumadas y unos ravioles de puré de calabaza. Está envuelto en zucchini, exactamente. Los blanqueamos, los condimentamos y queda bien. Armadito con el zucchini, tipo raviol. Pues yo te digo que uno ve lo que son estos platos, algunos de estos platos, y las porciones son, te digo, abundantes. Es una combinación entre lo gourmet y lo casero, te diría yo. Sí, es que también para el santafesino uno trata de estar armando algo que no sea tan acotado de plato y que, bueno, dentro de todo podamos hacer algo que quede elegantemente bien y que sea gustoso. Gustoso y además vistoso. Porque vistoso. Te digo que hay mucha combinación de colores. Bueno, sí. Por ejemplo, acá tenés verde, tenés el amarillo de los maní, el tomate, el verde, tenés allá lo que son el pino con la salsita y con las pastas. Este es un plato que ya lo tenía antes y era que salía muchísimo. Entonces es como que volvemos a sacarlo. A las raíces. A los que han funcionado muy bien. Obviamente que siempre en una carta hay platos que se destacan más sobre otro y bueno, consideramos a veces reflotar esos platos que hemos hecho anteriormente como para volver para los huéspedes, viste, que por ahí lo piden y no lo tenemos porque hemos hecho otros platos. Bueno, en esta ocasión lo reflotamos este plato también. Bueno, lo que vos decís, muchos de los huéspedes que vienen aquí vienen y después siguen viniendo, tal vez al mes, sí, a la semana, a los 15 días vuelven. Tenemos, y está bueno esto de que le vayan renovando también la carta y los platos. Cada 6, 8 meses nosotros renovamos nuestra carta. Obviamente que la gente de la ciudad de Santa Fe también viene. Está de más decir que trabajamos todo lo que es pescado de río, pacú, boga. Pescado de mar también, porque pescado de mar salmón, tenemos, por ejemplo. Salmón tenemos, lenguado trabajamos también. Y bueno, algo del langostino y todos esos productos también que por ahí suelen ser más habituales. Estos platos que tenemos acá, contame. Por acá, también estos son muy vistosos, más esto como unos suflés, me parece. Ese es una pechuga con una salsa de pomelo rosado. Tenemos unas croquetitas de zanahoria y ahí hicimos unas papas quiméricas que se hace como una bolita tipo se le agrega crema y queso parmesano. Por eso quedan así como medio soufflé. Exactamente, en realidad es como una bola esférica rellenada con un poco de crema y queso parmesano. Y eso que tenéis, te digo, y acá pinta. El clásico
ojo de bife, que lo hacemos con una escalivada, que es una receta española. Me dijiste, hay un colchón, yo te dije, te veo unas berenjenas, me dijiste una escalivada. Escalivada de verdura, que se agregan todas verduras asadas al horno, con un toque de aceto balsámico, sal, pimienta, que esto tiene berenjena, cebollas coloradas, pimientos rojo, amarillo, y bueno, después se hace una mezcla de todos esos productos y sabores que, bueno, quedan como una... Todo medio rústico. No, bueno, porque bueno, acompaña el tipo de corte también. Decir, Veo hasta ahí una cebolla colorada. Cebolla colorada, sí. Me gusta trabajar mucho la cebolla colorada porque se destaca más sobre la otra cebolla. Aparte de sabores particulares. Esto es avinagrado, un poco ácido. Claro, pega muy bien, un poco con, claro, pega con la muy bien con la carne. Y en este caso que me preguntabas hoy es... Te pregunté, yo hicimos, digo, es una tortilla. Me dijiste, no es una tortilla. Así que comentalo. Le ponemos como nombre risotto de papa. Pero si bien es el risotto de papa, que el risotto se hace con el mismo arroz, pero le ponemos risotto de papa porque lo aplicamos como la técnica del risotto. Lo vamos cocinando con caldo, se termina con manteca y queso parmesano. Quedan unas papas espectaculares. Generalmente en los eventos largo esto y gusta mucho. Entonces, busquemos Mamá, algo de... La pinta que tiene eso. Y uno de cuando vos dijiste que tenía manteca, dije, bueno, ahí entendí, pero amante la manteca, el queso... Y juntar todos esos productos casi de ser una bomba. Sí, de una bomba y una explosión de por ahí en la boca también. Buscamos esos platos que por ahí, si bien el lomo al champiñón, el ojo, la pechuga al champiñón no deja de faltar, obviamente como estos platos buscamos guarniciones que tengan almidón con la papa y dándole otra forma, otra estructura. Porque si bien vos me decís papa, sí, esto tenemos papa. Y está trabajado de otra manera. Papa, zanahoria. Acá tenemos papa también y está trabajado de otra manera. Y ahí tenemos papa y está trabajado de otra manera. Pero a su vez está acompañado con cada uno un vegetal, alguna verdura que combine. Además te digo una cosa, te lo tenés que hilar muy fino para darte cuenta que es papa. Porque de la forma que está, vamos a poner, digamos entre comillas, disfrazado lo que es la papa aquella, es acá y está acá... Y tenemos tres platos de papa en este lugar, no te das cuenta, sí, es imperceptible. Es la forma también, va... Más que la forma, la vuelta de tuerca que le encontraste vos a la cocina. Y eso es un poco de todos estos años que he estado aprendiendo, hemos estado viendo con el grupo de cocina siempre las cosas. Obviamente que la papa es algo muy nuestro también, que se consume mucho y algo noble que la gente no puede dejar de pedirla. Si no tiene papa, es como que le falta algo a algunos platos. Pero bueno, por eso la opción de trabajarlo de otra manera para que podamos ofrecer el producto de otra manera. Además, algo que yo quiero siempre destacar, y lo decimos cuando venimos a grabar el programa aquí, lo que son también las sugerencias diarias. A precios muy bajos y un plato que te digo que para un mediodía o un menú ejecutivo, te digo... No, trabajamos mucho con el menú ejecutivo que lo vamos renovando semanalmente. Son platos que están bien trabajados. Son gustosos, van acompañados de un postre también. Una bebida. Y una bebida. Hoy estamos hablando de 165 pesos por decir, uy, no voy. Es algo que. No es nada, tío. Una bebida, el plato y el postre. Y en un ambiente como este, tan lindo, es cálido, bien luminoso. O sea que la gente de la ciudad de Santa Fe está invitada también para que vengan. Acá a los mediodías y obviamente, si Dios quiere, ahora en los primeros días de octubre estaremos con la carta esta y bueno, les pararemos a todos. Y también algún fin de semana a la noche para que vengan también a papá. Fin de semana, seguro, sin duda. Los fines de semana más que nada concurre la gente de la ciudad, viernes y sábado. Así sí, que... me dicen a veces que no... Porque los días de semana hay tantos huéspedes que además que se quedan a comer acá que... Sí, los huéspedes, trabajamos muy bien con los huéspedes. Tienen mucho consumo, le encanta el pescado de río, por eso tenemos muchas opciones que en esta ocasión no los pude presentar, pero... Bueno, lo dejamos para la próxima eso. Una próxima lo podemos hacer. Mariano, muchas gracias por todo esto, por estos productos y más que nada también, algo que no quería dejar de dejar pasar por alto, lo que es el tema de todos los servicios en los salones, en las fiestas, que es... A ver... Uno lo que ve acá también se traslada a lo que son los salones. Sí, lo que nosotros estamos ofreciendo también en nuestro servicio de catering acá del hotel es los salones para fiesta, lo que sea necesario, cumpleaños, algo empresarial, los coffee, que trabajamos mucho y muy bien,
y todo lo que es cóctel también. Lo elaboramos nuestro mismo menú, producimos nosotros todo de forma artesanal. Entonces, tenemos éxito, gracias a Dios, seguimos bien, ya hemos cumplido ahora, de hecho tenemos los 12 años dentro del hotel y por suerte seguimos para adelante. No nos podemos ir de cualquier restaurante cuando uno va sin antes comerse un postre. Y ha llegado. Siempre se demoró un poquito más el postre, pero ha llegado. Bueno, te digo la verdad, no hay nada que envidiarle a un plato de las grandes capitales como puede ser en Buenos Aires o cualquier lugar del mundo. Como te digo, hemos probado con distintas opciones de postre. En esta ocasión un cheesecake de naranja. Sabemos que a la gente les gusta. Vamos a hacer mousse de maracuyá con una mousse de chocolate, una combinación también. Obviamente sencillo, el postre no tiene que estar bien acotado, mientras que esté bien presentado y gustoso, es una buena opción. No, además con unos detalles como son el tema de la hojita de menta, la ramita esa de chocolate, chocolate en rama, chocolate son cosas rama. Que hacen a la armonía de un plato también. Sí, nosotros trabajamos un poco todos esos detalles. Obviamente tampoco es sobrecargar un plato, porque en fin lo que uno quiere es poder aprovechar. Que sea rico. Que sea rico. Entonces, en esta ocasión lo presentó la pastelería de esa manera y está muy bien. Felicitaciones, Mariano. No, muchas gracias a vos. A todos los integrantes aquí de la familia. Sí, este es el esfuerzo de todo el grupo, como siempre digo, tanto como los mozos y el personal de cocina que todos los días hacen un esfuerzo para que todo esto salga bien y de buena manera. Muchas gracias, Mariano. No, gracias a vos. Con Mariano, el chef ejecutivo, el encargado de la cocina de aquí del Hotel Intertagüe, del Julio Restaurante, donde siempre venimos mediodías y noches a compartir lo que son las sugerencias o estos platos que pueden venir a saborear toda la gente de Santa Fe, de Santo Tomé, de Entre Ríos, San Justo, Rafaela, donde se ve el programa y la región, a venir a saborear estos platos de la nueva carta de la gente de la mano de Mariano y de toda la gente encargada de la cocina aquí en el Julio Restaurante de Santa Fe. Lo recomiendo.